Sí. Cuatro empresas que han cotizado son materiales para la obra de gas de Machu Picchu, una obra esperada de hace muchísimo tiempo. Esta sería la primera etapa. Lo que vamos a hacer es un cambio en cuanto a la obra original. Como la obra original era una conexión desde las 2:59 hasta Valle Chico, la intención nuestra es conectarlos desde el centro de encuentro y ver beneficiados o que sean beneficiados también todos los que están cerca del Baden 3, todas las viviendas que están en el Baden 3, llegar a Valle Chico y poderle dar gas no solamente a los vecinos que están hoy en día viviendo ahí en Valle Chico, sino también a todos aquellos que han comprado y quieren construir. Les puedo pasar el acta con la fuerza empresa, la empresa local, el OSEI, también la empresa de Provincia de Buenos Aires, ANOXIDE, pero ya hay una, creo que es de Comodoro 257, se llama. Son empresas que se especializadas en el tema, pero bueno, esto va a una comisión evaluadora y una vez analizado se envía todo al Tribunal de Cuentas. Vuelvo a decir, esta es la primera etapa. Van a ser seguramente entre 5 y 6 etapas para poder culminar esta obra. 140 millones de pesos me parece que era para esta primera etapa. 140, 150 millones. Las cotizaciones son en dólares. Analizaremos si están dentro del presupuesto. Dentro, por lo que vemos, están dentro del presupuesto oficial. Y después, bueno, habrá que gestionar mayores fondos en la Secretaría de Energía. Estoy viajando el día domingo, el lunes a la mañana voy a estar en la Secretaría de Energía y en el Ministerio del Interior por distintas gestiones que estamos llevando a cabo desde el municipio para no solamente obras, sino también para la compra de maquinaria. Sí, Como la obra en sí. todo va a ser compra de material. Vamos a ir contratando la mano de obra para que se pueda ir colocando este material que vamos comprando, pero es una obra por demás millonaria. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos para poder culminar a precio de hoy la obra de gas para Valle Chico. Y por encima de 400 familias o 400 lotes serían los beneficiados por esta obra de gas. Esto depende mucho de la gestión, de conseguir los fondos. También hemos iniciado y concretado una gestión en cuanto a la obra de agua y la obra eléctrica de Valle Chico. Hay que tener en cuenta que Valle Chico lleva 11 años desde que se tomó la decisión de lotear y vender hasta el día de la fecha. Han pasado 11 largos años en los cuales muchos vecinos y vecinas que le han comprado un lote con la idea y el deseo de construir y no han tenido solución. Entonces, es un compromiso del gobierno provincial y del gobierno municipal de culminar efectivamente esta obra, que todos los lotes de Valle Chico tengan los servicios básicos para que puedan construir, que puedan vivir en Valle Chico. Y bueno, este sería el último servicio que faltaría, que sería el gas. Hace 6 años fue la primera obra que gestionamos junto al gobernador. Fuimos a Buenos Aires a hablar con el secretario de Energía para hacerle entender lo necesario que es el gas en nuestras ciudades de la cordillera chubutense, que esta obra eran plantas compresoras que estaban compradas por el gobierno nacional, pero estaban olvidadas en un galpón en Santa Fe. Logramos destrabar esa gestión. En el mes de febrero, marzo, se han enviado a Gobernador Costa estas 3 plantas compresoras. Una es para Gobernador Costa, ya están haciendo la obra civil. La empresa Capuzzi y Sociedad Anónima está haciendo la obra civil para poder instalar esta planta. Se va a licitar en el próximo mes la obra de colocación de esta planta, la implantación de la planta compresora, y estimamos que en el mes de octubre, a más tardar, ya los vecinos de Esquel y toda la cordillera van a poder tener la factibilidad de gas y poder conectarse a un servicio esencial como es el gas en esta zona tan fría. Y eso también es un beneficio para todas aquellas empresas que se quieren instalar. Nosotros estamos hablando de inversiones y le tenemos que garantizar el gas. Un hotel de 40, 50 habitaciones sin gas es imposible si se quiere instalar acá. Las obras en el parque industrial están muy avanzadas, también necesitamos gas. Y es por eso que las gestiones, después de 6 años de no gestión por parte del Gobierno Nacional, logramos este compromiso de la provincia, y no solamente de la provincia de Chubut, sino provincias vecinas, que también se van a ver beneficiadas con esta obra. Hemos avanzado mucho también, me junté con los vecinos, son 72 vecinos que están esperando hace 13, 14 años
la culminación de esa obra de gas. Hay un compromiso por parte de la empresa, perdón, de los vecinos de pagar esa obra y un compromiso de parte nuestra de gestionar los fondos necesarios y la financiación para esa obra. Hemos hablado con la gente de Capuzzi también. La planta compresora fue comprada en la gestión pasada. Hay que colocar esa planta para poder disponer de gas a 62 lotes. Son 62 vecinos que están viviendo ahí en Los Cóndores. Creo que la semana pasada o hace 2 semanas estuve con ellos. Enviaremos un proyecto de ordenanza en la conformación de un consorcio por parte de los vecinos, con el compromiso cierto de pagar esa obra. Estamos hablando de, no me acuerdo hoy ahora el monto, pero creo que son 250 millones de pesos destinados a culminar la obra, que vuelvo a decir, tiene más de 13 años. Sí, gestionar las conexiones de gas que sean necesarias dentro sí. de lo que denominamos plan calor. No podemos seguir entregándole metros de leña a la gente cuando la dignidad y la calidad de vida no pasa por entregarle unos metros de leña cuando hace frío. Hay que hacer todas las gestiones necesarias, hay que destinar fondos municipales. A esto se suman los 41 lotes de Ceperino, en el cual ya compramos los materiales, estamos contratando a la empresa para que pueda colocar los cambios y que los vecinos en el corto plazo de los 41 lotes tengan gas, que tanto lo están esperando. 10 años esperando una obra de gas, bueno, la decisión firme por parte de este gobierno de ayudar, acompañar, pero también que entiendan los vecinos que esas obras hay que pagarlas. Se busca el financiamiento por parte del Banco Chubut. Agradezco siempre el acompañamiento y el entendimiento del Banco Chubut para estas cuestiones, ¿no? Hay que no solamente hacer la obra, sino lograr que los vecinos entiendan que se le da la facilidad para poder pagarlo y esos fondos que vuelven al municipio los podemos destinar para ayudar a otros vecinos.